Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mike y esta vez estaremos jugando los Caballeros del Zodíaco, Soldado Valiente. O Sensei, Brave Soldier, como lo conocen acá en Estados Unidos. Esto quiero decirles que yo ya había empezado este juego con un amigo, Nicolás. En la parte que estaba... editando, encontré que los 20 primeros minutos del juego estaban un poco corruptos, entonces nosotros ya adelantamos hasta Shaka. Esto, lo que quiero hacer es volver a empezar hasta la pelea con Aldebarán, ya que ahí fue donde quedó el juego más o menos como dañado, por decirlo así. Nosotros ya hicimos esto, pero esta va a ser la primera parte de los Caballeros del Zodíaco, a ver si podemos proseguir aquí. La enseñanza de Mu, siete sentidos.
Templo de Ares. もう1時間以上経っている。このままでは今終わりだ。これで備えは完璧だ。ありがとう。クロスの生命力が溢れている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。 ゴールド戦闘を図ってみます。ここで彼らと戦い方を学んでいくといいです。ねえ、すまないが、今は一刻を争う事態なんだ。そうです。分かった。気をつけてください。ゴールド戦闘、君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それは コスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄、究極のコスモの正体とは人間の第六感第七感セブンセンシズなのです。時間がない、生きなさい、肝に銘じておくのですよ。繊維すべてコスモ、 Bueno, prosigamos aquí con Aldebarán. Básicamente, que me acuerdo del anime, pues en realidad esto es lo que pasa, claro. Aldebarán del Toro Dorado. Uno nos deja pasar la primera casa. Ya tenemos que combatir contra este. Aldebarán. Primera pelea contra este man. Esto, mi amigo me enseñó cómo pelear decentemente, pero voy a tratar de hacerla. Ejecuto un despertar séptimo sentido. Pues ya lo hicimos, pero voy a tratar de hacerlo una vez más para que ustedes lo puedan ver. A ver si me acuerdo. Voy a tratar de no espichar los botones tan duro. No seas weón. Cargue, 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 cargue.
Bien. Ah. Perro desgraciado. Cúrase, weón. Por el poder que me enseñó mi amigo. Ah, se me olvidó cómo era. No tengo suficiente poder. Tengo que cargar. Marica, me mandó a la mierda. Tome por piro. Si no soy mal, aquí peleamos 4 veces contra el de Aldebarán. Marica, se va a transformar. Hagamos el séptimo sentido. Ya que cuando estamos en el séptimo sentido le podemos pegar, si no estoy mal, más fuerte. Estoy cubriendo, pero no tengo poder. Bien. Puta, siempre lo hago tarde, mucha weá. Marica, pero lo me cubrí. Lo esquivé, mucha weá. Ah, perro. Para esquivarlo es con L1. Pero cubrirse, si no estoy mal, es con R2. Marica. Uy. Alcancé un poquito. Aldebarán en sí no es tan difícil como los otros que se van empeorando. Pégale, 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 no gastamos tiempo aquí. Bien. Cásquele, cásquele, ¿qué pasa? ¡Séptimo sentido! Me acuerdo en el manga que uno tenía que al menos pegarle. Tocarlo, si no estoy mal. Y creo que Seiya le rompe el cuerno. Y ahí es donde Aldebarán le... lo deja pasar. Tratar de bajarnos este tema lo más rápido que pueda. Lo que me da risa es que en el juego uno le casque toda esa vaina y ya se supone que uno le ganó, ¿no? Pero siempre lo hago tarde. Cascarle, cascarle, cascarle. Shoot!
Marica. Espero que no puedan escuchar los botones, eso es lo que estoy tratando de no hacer. Y los poderes principales, yo no me los conozco muy bien, pero... Tome. Marica, ya está parada. Para sacar el séptimo sentido, uy, casi. Venga pa' acá, parce. Lo va a dar de una vez, hombre. ¿Cuál es, quedó? Oh, bien. Tome. Casi. Cuál. Bien. Dame tu fuerza, Pegaso. Cásquelo, porque este marica ya se me va a transformar. Está desgraciado. Ya, bien. Bueno, aquí desde esta parte de nosotros ya habíamos grabado y quedó súper bien la grabación con mi amigo Nicolás. Así que espero que la disfruten y déjenme saber cómo, qué piensan del juego o qué. Gracias, muchachos. Seguiremos con la grabación. Bueno.